Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá estamos. Hoy vamos a hacer algo muy distinto a lo que veníamos haciendo. Acá estamos en mi galería, donde tengo guardadas algunas de las publicaciones y memes más divertidas e increíbles que se publicaron en este tiempo de cuarentena ya. Así que en estos casi 30, 40 días que tuvimos en cuarentena. Hay muchas telas que cortar en el video del día de hoy. Hay muchas publicaciones divertidas que son muy dignas de ser analizadas. Y hoy en este video nos vamos a dedicar a eso. A ver las publicaciones más divertidas de Facebook durante esta cuarentena. Pero bueno, sin embargo no vamos a arrancar con Facebook todavía. Sino que vamos a arrancar con una historia, una pequeña historia que me pasó a mí. Y que va a tratar de la siguiente forma. La fotografía que te voy a mostrar a continuación se trata de una chica que es una figura pública que se llama Morena Beltrán. Una chica que, bueno, está de más decir que me gusta y demás. Bueno, me gusta mucho no solamente el programa que ella hacía. Ella tenía un programa de noticias que yo miraba antes en un canal de deporte de ESPN. Esta chica es una periodista deportiva, bueno. Y la cuestión es que, bueno, es una periodista deportiva de Argentina. Me olvidé de decir eso, por si me ven de otros países, bueno. Y un día a mí se me ocurrió una idea. Estos días yo estuve por Instagram. Estuve aburrido y dije, bueno, voy a usar mi cuenta de Instagram para ver si le puedo encontrar alguna utilidad o algo. Y bueno, y decidí usarla. Y justo me acordé que esta chica tenía una cuenta de Instagram. Entonces decidí publicarle el siguiente comentario. Miren, mi Instagram es Mati la Mente Maestra. Y es el comentario que van a ver ahí arriba. Le puse lo siguiente. ¿Cómo me encantaría ir a la playa con...? Bueno, me parece... Ahí, bueno, me equivoqué yo y me faltó ponerle la palabra voz, ¿no? Bueno, ¿cómo me encantaría ir a la playa con vos? Tenía que haberle puesto. Me enamoré de vos y amo mirarte en la TV. Sos la mejor. Bueno, eso es lo que yo le puse. De manera humilde, obviamente, sin faltar el respeto ni nada. De manera humilde le puse eso. Bueno, obviamente yo coloqué esto sabiendo que esta chica no va a leer mi comentario. Primero, no porque ella no quiera. Porque siendo una celebridad pública, esta chica no va a tener tiempo de leer todos los comentarios que le escriben. Pero sí he visto que varios comentarios ella cuando puede lo responde. Pero bueno, ten en cuenta que es una figura pública y más siendo mujer todavía, que los hombres siempre le comentan cosas a las mujeres. Y bueno, tiene millones de comentarios. Así que ella no se tomó la molestia de contestarlo. Por ahí lo habrá leído o no lo sé. Pero bueno, sí hubo una personita que se tomó la molestia de escribir, de comentar mi comentario que me puso... ¡Escribí bien, topo! Así es, este tal personaje que se llama Nico Espíndola tuvo la amabilidad de escribirme eso. Bueno, después en la foto no aparece, pero yo después le comenté... ¿Qué, vos sos? ¿Y vos qué sos, papá? Que para comentarle la foto, para comentar mi comentario. ¿Qué problema tenés con mi comentario? A lo que voy, es que yo le comenté el comentario a la chica y no pasó nada, o sea... No sé por qué este soquete le tuvo que poner. Y yo agarro y le comenté, ¿qué? ¿Estás celoso vos? Y se ve que se puso celoso el chaboncito este. Bueno, así arrancamos las historias. Bueno, vamos con la historia que sigue. Bueno, quería compartirle una pequeña anécdota mía para abrir esto. Ahora sí, vamos con lo que sigue. ¿Qué es lo que nos importa? Las publicaciones de Facebook. Bueno, es muy común que en la cuarentena muchas personas, más que nunca, sobre todo los hombres como yo, como vieron, como yo estoy aprovechando, aprovechen a chamullar. Para los que no saben qué es chamullar, significa hablar a las mujeres. Significa hablar. Chamullar es hablar. Bueno, hay muchas personas, principalmente nosotros los hombres, que aprovechamos a encarar a las mujeres en este momento tan duro de la cuarentena, ¿no? Todavía aprovechamos esa chance, porque por suerte podemos hacer eso. Y hay mujeres que también aprovechan para subir sus increíbles fotografías, como la chica que vamos a ver a continuación. Miren. Acá tenemos una chica que dice, pose, pose, todas las posiciones. Villa Gesell, cuarentena. Bueno, acá en Simple Vista sabemos que nuestra amiga es de Villa Gesell. Bueno, obviamente que subiendo una foto así y la cantidad de me gusta que tiene, es obvio que la chica recibió muchísimos comentarios. Pero hay un comentario que me hizo mucha gracia y que es el siguiente, mirá. Hola, sin H. Escribió hola sin H para empezar. Hola, hermosa de mi corazón. ¿Cómo estás vos? Tenés un cuerpo divino.
Tenés un cuerpo divino. Soy de la costa, Mar del Tuyú. Bueno, mi número, bla, 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 bla. Tengo buena onda. Hace poco me divorcié. Que habrás querido decir que hace poco me divorcié. Pero el chabón puso, en vez de poner divorcié, puso me divorcié. Besos, corazón. Bueno, parece que el corrector de Google a esta persona no le anda muy bien, ¿no? El corrector que tiene el celular. Vas a tener que arreglar tu teclado, amigo, ¿eh? Igual buena onda por tu comentario. Bueno, no es el único caso de hombres que quieren chamullar a las mujeres y por ahí algunas veces no les sale tan bien, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente caso, mira. Esta chica se llama May Álvarez y parece que está muy enojada con los hombres en general, o hizo una aclaración y puso lo siguiente, miren. Tienen como un tabú de que una mina suba foto en corpiño o ropa interior que cuando te ven subiendo una empiezan con: ¿No te va a retar tu novio? ¿No te da vergüenza? Pues no, mijo, no me da vergüenza. Capaz subo una foto en calzones y se le zafa un tornillo. Bueno, a ver, primero vamos a contestarle a esta chica. Si se supone que vos tenés novio, nena, no tenés que estar subiendo fotitos, haciéndote la linda, porque supuestamente la mujer, si se sacan esas fotos, es porque le gusta que le comenten estado. Vamos a ser sinceros. Al calzón quitado vamos a hablar, nena. Si vos te sacás fotos así, es obvio que los hombres te van a comentar las fotos. Y si no te gusta que te hagan ese tipo de comentarios, no subas más fotos de ese tipo y ya está. Y mucho menos si estás en pareja. Pero sin embargo hay una persona que le contestó. Tuvo una respuesta más creativa que la mía que le estoy dando ahora por video. Y es la siguiente, mirá. Eso, está buena que se enoje tu novio. Eso, está buena que se enoje tu novio. Si Conver. O sea, bueno, así no se escribe Conver. Bueno, quiere decir que Conver. No hacemos nada más que festejarte, bombón. Más que festejarte. O sea, ¿qué le van a festejar a la chica? El tipo le quiere hacer una fiesta. Claramente le quiere festejar algo. Festejarte, bombón. Bien, ay, re bonita mina sos. Bueno. Como que no tiene. El chabón este nos quiere decir que por más que la chica tenga novio, que muestre que saque fotos de este tipo como la acabamos de ver. Que no pasa nada. Que si el novio se enoja, que se enoje. No pasa nada. Eso intentó decir el chabón. Bueno, cada cual es su problema. Yo di mi humilde consejo, pero bueno. No estamos acá para juzgar a nadie, solamente para hacer un video de divertimento y demás, ¿no? Vamos con el siguiente caso, miren. Cúbranse en al toser. Así como se cubren entre amigos para ser infieles. Esto me hizo acordar a algo. Esperá que recibí una llamada. Hola, Guillermín. No, Matilda no vino todavía, pero. Ah, ¿estás en la casa de Violeta? Que tu novia Matilda no se vaya a enterar porque estás en el horno, Guillermín, ¿eh? No te preocupes que yo te cubro. Tranquilo, que yo te cubro. Te cubro. No pasa nada, ya, chao, hasta luego. Bueno, esta publicación me hizo acordar que tenía que cubrir un amigo. Sí, me hizo acordar a eso. Ay, no, es Matilda, chicos. Es Matilda. Acaba de venir Matilda. ¿Qué pasa, Matilda? Tranquilo, Juan, escucha, tranquilo. ¿Qué pasa, Matilda? Estoy grabando un video justo. No, que pasa que todavía no llegó Guillermo. Mati, vos sos su mejor amigo, ¿no sabés? Está llegando muy tarde a mi casa, ¿no sabés a dónde se fue? No, la verdad que no tengo ni la más mínima idea, pero si sé algo te aviso. Ah, bueno, ok, Mati, porque estoy muy preocupada. No llegó a mi casa todavía, Guillermín. Bueno, si sé algo, Matilda, te aviso. Bueno, gracias. Bueno, me acordé del estado de. Gracias, Yamila, por hacerme acordar que a los amigos hay que cubrirlo. La que se va. Bueno, pobre Guillermín, la que se le va a venir ahora, ¿no? Bueno, le está metiendo los cuernos a mi vecina Matilda que tengo acá, le está poniendo los cuernos, pobre. Bueno, vamos, seguimos con más, vamos. Este estado sí que no lo entendí. No entendí nada de este estado, mirá. Ahora sí, que me conecto y con lógica razón. Te desbloqueo para que lo veas. Mentira, te llamas. No entendí nada, la verdad. No entendí nada. Este estado sí que me llamó demasiado la atención, por eso lo tuve que compartir. Vamos con el siguiente, a ver. Creo que con esta foto y con el estado que escribió la chica, no vamos a las chicas principalmente, se van a sentir muy identificadas. ¿Cómo extraño feriar? Ese jean. Me había salido 5 pesitos y la remera 50 P. Rata, pero con estilo siempre.
Buen mensaje la que acaba de transmitir esta chica. ¿Qué mensaje trata de transmitir esta chica simple? Que a veces con poco podemos ser felices. Y le está dando un mensaje a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que no tenés que gastarte 300 pesos o 500 pesos para comprarte la gran cosa. Que con menos de 100 pesitos, en más, en este caso con 55 pesitos, podés vestirte de una manera muy, muy atractiva, como vemos en la chica de la foto, ¿no? Que después que haya sacado la lengua así, eso es otro tema. Pero bueno, es un lindo mensaje, ¿eh? Bancamos el mensaje de esa chica, muy bien. Bueno, y si vos en esta cuarentena no tenés amigos, pues ¿por qué no crear amistades? Puedes crearte amigos, como este señor que dijo lo que puso lo siguiente. Y bueno, acá compartiendo un vermú con mis amigos de cuarentena. Y nada mejor que pasar y que tomar un vinito con tus amigos de cuarentena. En este caso, tus piernas. Porque tus piernas van a ser tus mejores amigos. Muy buena la fotografía. Me gusta, esta foto me gustó mucho. Muy buena estuvo. Vamos con más, a ver. Esta persona nos dice: ojalá se termine pronto la cuarentena. Yo quiero ser vago por gusto. No por obligación. Muy original, Merece un aplauso ese estado de Facebook también. Ese meme, como dirían muchos, también merece un aplauso. Muy bueno, la verdad, me gustó ese estado. Vamos con más, a ver. Esta chica pone lo siguiente. Bueno, publicó la foto de un preservativo de marca Coca-Cola. Y que dice lo siguiente: mi vida sexual es como la Coca-Cola. Antes era normal. Después like y ahora cero. Este está muy bueno. Imagínate, claro, y tiene los colores de la Coca-Cola Light. Está muy bueno. Este me gustó. Este está mortal. Esto me hizo acordar a muchas cosas. Esperen que está pasando algo afuera. ¡Ey! Guillermín, vení para acá. ¿Qué pasa, Matilda? Me está engañando. Vos sabías, ¿no, Mati? Vení. Después voy a hablar con vos, Mati. ¿Pero de qué querés hablar conmigo, Matilda? ¿Qué pasa? Lo estás cubriendo a tu amigo, Guillermín. Lo estás cubriendo. Yo sé que él me está engañando con otra. Pero pará, Matilda. Dejá. No vayas a la casa. Bueno, señoras y señores, en la casa de al lado se pudrió todo, ¿eh? Se pudrió todo en la casa de al lado. Bueno, hay un puterío que no te cuento. La verdad, bueno, que se arregle. Yo acá estoy grabando video con ustedes. Vamos con más. Bueno, este es un mensaje de concientización. No es todo risa en este tipo de videos. Este es un estado muy serio y que ojalá que todo lo hagamos cuando se termine la cuarentena. Miren, lo que puso nuestra amiga Andy es: yo propongo que cuando todo esto termine, salgamos y sembremos un árbol para conmemorar el día en el que el mundo volvió a nacer. Muy bueno el mensaje de Andy, ¿eh? Muy bueno. Ojalá que todos podamos sembrar un árbol, ¿no? Aunque sea uno. O por lo menos cuidar mejor la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, la naturaleza tiene que ser nuestra gran aliada. No podemos perjudicar a la naturaleza, ¿no? Básicamente eso. Bueno, esta chica pone: che, ¿me avisan cuando termine la cuarentena? Mientras tanto, voy a seguir durmiendo. Personas que durante la cuarentena aprovechan a tener su sueño eterno. O sea, que van a dormir por el resto de su vida. Hasta que no termine la cuarentena, van a seguir durmiendo. Y nuestra amiga Karen va a seguir durmiendo, ¿eh? Impresionante. Vamos con más. A ver. Los telos, ¿cuándo vuelven a abrir? Una amiga quiere saber. Mientras que por un lado tenemos a una chica que hay que avisarle, hay que despertarla cuando se termine la cuarentena. A esta chica todo lo contrario. Esta chica quiere que se termine para ver cuándo vuelven a abrir los telos. Es un tema, ¿no? ¿Cuándo volverán a abrir los telos? Andás a ver. Mirá esto, mirá. Hola, qué lindo tu barbijo. ¿Te lo hiciste vos o lo compraste? Así se chamulla ahora. Como que yo estoy en la calle, por ejemplo, que yo voy en la calle, me pongo barbijo y viene una chica que y me dice: ay, qué hermoso barbijo que tenés, ¿dónde te lo compraste? O que yo agarro y veo que una chica tiene un barbijo azul o celeste y le digo: me encanta el color de tu barbijo, ¿dónde te lo compraste? Yo quiero tener uno igual. Me imagino chamullando así yo, ¿no? Bueno, este meme refleja eso, básicamente. Vamos con el siguiente, a ver, que ya nos queda poco. Bueno, este me gustó muchísimo porque está hecho con mucha humildad. Y de paso les deseo feliz cumpleaños a Pepe, que es un gran amigo, que es el amigo que está mirando en pantalla. Y le deseo que tenga un muy buen feliz cumpleaños. Miren, la publicación dice lo siguiente: estamos haciendo pastel con esta cuarentena. Vivimos haciendo comida. Ja, 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 ja. Y lo que más me gustó de esta publicación, más allá de la frase, es esta foto.
Mirá, esto es, este tipo de cosas te indica que para la edad, la edad no tiene límites, que uno es joven siempre. Mirá, esto es juventud en estado puro. Vamos, Pepe, todavía. Qué buena fotografía, la verdad. Esta es la fotografía que vale, señoras y señores. Con esta fotografía me quedo, ¿eh? Creo que fue esta la publicación de Facebook que más me gustó durante la cuarentena. Humildad pura. Vamos con el siguiente caso. Mirá, esta chica pone: no busco ni la frazada a la madrugada cuando tengo frío y te voy a buscar a vos. Andá, te llama tu mamá. Andá que te llama tu mamá. Este está muy bueno. Este es mortal también, ¿eh? Vamos por más, a ver. Gracias al teléfono, la raza humana se está quedando sin coraje. Habla de frente, no seas idiota. Bueno, esta es una indirecta legendaria, de manera legendaria. Bueno, Tere Salinas subió una foto de su cubrebocas Challenger. Y miren qué original cubrebocas. Y acá es donde volvemos con el meme de recién. Yo acá podría agarrar en este momento, publicar en la foto: wow, qué lindo tapabocas que tenés, me encanta tu barbijo, ¿cómo te lo hiciste? Bueno, el chamuyo del estado, el del meme de recién, ¿no? Podemos usar ese, ahí te podemos usar este ejemplo, ¿no? Vamos por más, a ver, que ya nos queda poquito, ya cerramos. Bueno, esto es un clásico, mirá. Por favor, gente, no sean de este tipo de personas. Aparte de quedar mal, van a pasar un mal rato. Ahora sí o sí tenemos que estar respondiendo. Había sido. No soy de hacer esto, pero en serio que estoy harto de gente así. Mejor si comparten. Así capaz el príncipe de Roma vea y siente un poco de empatía para con los mongos que no podemos responder mensajes. Hasta donde yo entiendo, esta persona que se llama Matías Núñez recibió un mensaje de un tal Agustín Riquelme, por lo que estamos mirando, ¿no? Y Agustín Riquelme se agarra y le pone: hola, Matías. Pasa, no, que no, obviamente que no soy yo, sino es la persona que está en pantalla. Se ve que pasa un tiempo, este Agustín no recibe la respuesta de este tal Matías, entonces, como enojándose, agarra y le pone: chau, Mongo. Nos vemos, Mongo. Chau, Mongo. No me contestaste, andate a la mierda. Como que Agustín Riquelme se ofendió. Bueno, creo que esta fotografía da mucha tela que cortar porque, primero, no tenemos la obligación de responder todos los mensajes. Si hay días que yo no tengo ganas de responderle un mensaje a tal persona, así sea conocida o no, no se lo voy a responder y ya está. Como me cansé de ver muchas veces los hombres que se enojan porque las mujeres no le contestan los mensajes. Si la mujer no te lo quiere contestar, que bueno, listo, ya está. No te vas a cagar vos, ¿eh? Porque vos le mandaste mensaje. La que se va a cagar es la otra persona. Y acá digo exactamente lo mismo. O sea, si en este caso, si vos ves, Agustín, que este Matías no te contesta, listo, pero no le pongas chau, Mongo tampoco. Bueno, vamos, seguimos con otra. Me encantaría hacer barbijo para poder estar cerca de tu boca, bebé. Oh, tirame un mosco si no te sirvo. Bueno, este meme también se la lleva todo. Muy bueno. Y bueno, y nada mejor que para cerrar con esta fotografía. Juro que lo primero que haré después de esta cuarentena es ir al gimnasio. Y ahí vemos la fotografía de un bar que se llama Bar El Gimnasio. Muy original, la verdad. Espectacular. Bueno, y esto que ya lo habíamos mirado. Así que bueno, acá compartimos algunos de los memes y publicaciones de Facebook más divertidas. Quiero que me pongas en la caja de comentarios cuál de estas historias breves que vimos fue la que más te gustó. ¿Cuál de estas fotografías te gustó más? ¿Con cuál te sentís identificadas? ¿Crees que vos podés superar estas historias de Facebook o estos memes? ¿Que vos podés crear historias más legendarias? Dame tus opiniones en la caja de comentarios. Yo hasta acá cumplí con presentarte algunas de las historias más llamativas de Facebook durante esta cuarentena. Y bueno, y mi historia y mi pequeña anécdota que yo tuve en Instagram, ¿no? Que desea de paso mi Instagram, ya saben que es Matiramente Maestra. Pero como yo no uso mucho esa red social, no voy a promocionar mucho esa red. Pero bueno, si me quieren seguir, síganme, no pasa nada. Bueno, gente, si el video te gustó, le puedes dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera para estar atento a todas mis novedades. Y también me puedes seguir en Facebook. Búscame como Matías Jesús Cabrera también para estar atento a todas mis novedades. Gente, nada más. Espero que se hayan divertido un rato mirando estas imágenes. Les mando un gran abrazo grande para toda la gente. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos.